Amada, magna, poderosa y victoriosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí. Santo ser crístico propio y de toda la humanidad, I am, yo soy, llamándote a la acción. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María, amada Maestra Ascendida Lady Nada, amado Maestro Ascendido Juan el Amado, amado Arcángel Miguel y toda su hueste de ángeles del rayo azul, amado Arcángel Zadkiel y toda su hueste de ángeles del rayo violeta, amada Arcángelina Santa Amatista, reflejando en su corazón de cristalino cuarzo amatista la luz violeta del corazón de Dios. Y amado Elohim Arturo, vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego violeta de amor, paz, armonía, abundancia, riqueza, perdón, compasión, misericordia, invocación, transmutación y libertad. I am, yo soy la llama violeta. I am, yo soy la llama violeta. I am, yo soy la llama violeta. I am, yo soy amor. I am, yo soy amor. I am, yo soy amor. I am, yo soy luz. I am, yo soy luz. I am, yo soy luz. I am, yo soy pureza. I am, yo soy pureza. I am, yo soy pureza. I am, yo soy paz. I am, yo soy paz. I am, yo soy armonía. I am, yo soy armonía. I am, yo soy armonía. I am, yo soy abundancia.
I am, yo soy abundancia. I am, yo soy abundancia. I am, yo soy riqueza. I am, yo soy riqueza. I am, yo soy riqueza. I am, yo soy perdón. I am, yo soy perdón. I am, yo soy perdón. I am, yo soy compasión. I am, yo soy compasión. I am, yo soy misericordia. I am, yo soy misericordia. I am, yo soy invocación. I am, yo soy invocación. I am, yo soy invocación. I am, yo soy transmutación. I am, yo soy transmutación. I am, yo soy transmutación. I am, yo soy libertad. I am, yo soy libertad. I am, yo soy libertad. I am, yo soy sacerdote del arcángel Zadkiel. I am, yo soy sacerdote, sacerdotisa del arcángel Zadkiel. I am, yo soy sacerdote, sacerdotisa del arcángel Zadkiel. I am, yo soy la llama violeta transmutando toda energía discordante en amor, paz, pureza, riqueza, abundancia, luz, perdón, compasión, misericordia, transmutación, invocación y libertad. I am, yo soy la llama violeta transmutando toda energía discordante en amor, paz, pureza, riqueza, abundancia, luz, perdón, compasión, misericordia, transmutación, invocación y libertad. I am, yo soy la llama violeta transmutando toda energía discordante en amor, paz, riqueza, pureza, abundancia, luz, perdón, compasión, misericordia, transmutación, invocación y libertad. Lo que pido para mí, lo pido también para todos mis hermanos. Gracias, Padre, porque esto ya está cumplido. I am, yo soy. I am, yo soy. I am, yo soy. Amada magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, I am, yo soy. Intensifica tu pilar protector de pura sustancia de luz en, a través y alrededor mío, cargado con tu invencible protección todopoderosa, impenetrable, que me mantiene absolutamente aislado de todo lo que no sea de la luz,
y manténme siempre sensible a ti y a tus indicaciones, y manténme inmune a todas las tasas de vibración discordantes. Amada presencia, I am, yo soy. Todo lo que pido para mí, lo pido para todos mis hermanos, es decir, al reino humano, al reino animal y al reino elemental. Así como también pido tus bendiciones eternas y poderosas al reino angélico y a la hueste ascendida de maestros de sabiduría, la hermandad blanca y a todos los santos e iluminados del cielo, a todos los seres de luz que colaboran contigo en la continua y eterna expansión de tu cuerpo santo y cósmico, a través de la creación eterna y creciente de nuevos universos, nuevas galaxias, nuevos sistemas planetarios, nuevos soles, nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevos mundos, nueva vida, siempre nueva vida, por la vida que eres tú. Mi amada presencia de Dios, I am, yo soy. Vida, I am, yo soy. Vida, I am, yo soy. Vida, I am, yo soy. Te doy gracias porque esto ya está cumplido desde el momento antes de que yo lo decretase. Amado Arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales y ángeles del rayo azul de voluntad, fe y protección, rodeen mi pilar protector de luz con su círculo de llama azul y denme toda la protección que necesite. Les doy gracias. I am, yo soy. I am, yo soy. I am, yo soy. I am, yo soy. La ley del perdón por mí mismo y por toda la humanidad, por todos los errores, energía mal calificada, conciencia humana, y por apartarme de la luz. Amada presencia, I am, yo soy. Flamea a través y alrededor mío la llama violeta transmutadora. Fuego sagrado purifica y transmuta ahora todos los deseos impuros, los sentimientos duros, los conceptos erróneos, los registros étnicos imperfectos, efecto, registro y recuerdo escondidos o conocidos.
Mantén esta llama sostenida y todopoderosamente activa. Sustituye todo con la sustancia pura, el poder del logro y el plan divino realizado. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo y Arcángel Miguel, carguen dentro de esta llama violeta su purificador poder de amor divino en su más poderosa actividad dinámica y los poderes de la luz. Desciendan a la tierra y tomen el pleno comando. Gran luz cósmica desciende a la tierra y transmuta toda la creación humana por siempre. En el nombre de la presencia, I am, yo soy cósmica. A todo lo que no es de la luz, le decimos, tú no tienes poder, tu fin ha llegado. En el nombre de la presencia, I am, yo soy cósmica, de toda la humanidad, ahora conscientemente le damos la autoridad hacia la tierra, a los maestros ascendidos, y a los seres cósmicos, para traer a la manifestación el plan divino realizado. Que las legiones de la luz desciendan a la atmósfera de la Tierra y realicen su trabajo perfecto ahora. Poderosa presencia, I am, yo soy, poderoso Hércules, seres cósmicos y maestros ascendidos, carguen y amplifiquen todos nuestros decretos con el poder de la luz cósmica y duplíquenlos dos veces cada hora. La luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla y I am, yo soy. La única presencia que actúa en el nombre del infinito, I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy. Amada presencia, I am, yo soy. Humildemente dedico la vida que tú me has dado a realizar tu plan divino para el planeta Tierra y todas las evoluciones que se manifiestan en, a través y alrededor de dicho orbe. Invoco a la presencia I am, yo soy, individualizada de toda la inteligencia autoconsciente no ascendida para que dirija, sostenga y expanda esa porción del plan divino que es su destino particular a través del ser externo, considerando que ha sostenido dicha conciencia a lo largo de las edades. Invoco a los seres libres en Dios, a la hueste cósmica y a la hueste ascendida de luz, arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines y a la hueste angélica para que dirijan la plenitud de su momentum cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada a la voluntad de Dios, y lo anclen en los sentimientos, las mentes y los mundos de las evoluciones a las cuales sirvo actualmente.
desde el santuario del corazón de Amatista, invoco a los directores de las fuerzas, de los elementos, para que dirijan la plenitud de su momentum cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada hacia toda vida elemental que actualmente esté renuente a seguir sirviendo a la humanidad adormecida. En el nombre y por el poder de la presencia de Dios, I am, yo soy. Decreto que estoy decidido a que la voluntad de Dios se manifieste ahora. Que así sea, en su más santo nombre. I am, yo soy, la cruz de luz azul de protección del Arcángel Miguel. I am, yo soy, la cruz de luz azul de protección del Arcángel Miguel. I am, yo soy, la cruz de luz azul de protección del Arcángel Miguel. Gracias, amado Arcángel Miguel. Gracias, Padre, porque hecho está. I am, yo soy el círculo de luz azul del Arcángel Miguel, que me rodea, 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 y me envuelve, 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 y me protege, protege, protege de toda energía negativa, todo elemental e engañoso, y que consume y disuelve toda energía negativa en mí y en toda la humanidad. Gracias, amado Arcángel Miguel. Gracias, Padre, porque hecho está. I am, yo soy el muro de luz de protección azul del Arcángel Miguel. Gracias, Padre, porque hecho está. I am, yo soy invocando el poderoso relámpago de luz azul, del rayo azul, de la voluntad divina de Dios, para que descienda aquí y ahora, y para que consuma y disuelva esta situación para siempre. Gracias, Padre, porque hecho está. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, I am, yo soy, dentro de mi corazón, te invoco, amado Arcángel Miguel, y a todas tus legiones de protección, para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul, cárguenla y califíquenla con su pleno momentum cósmico, acopiado de fe en Dios. Igualmente pido que intensifiquen, intensifiquen, intensifiquen sus poderes de protección alrededor de todos los santuarios de luz que hay en este planeta y de todos los co-servidores en tales sitios, sintiendo el poder del primer rayo de Dios, acepto este llamado como ya realizado. En el más alto nombre de Dios, I am, yo soy. En el nombre, poder y autoridad de la presencia.
presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mi corazón y de los corazones de todos los seres humanos. Los invocamos, amado Arcángel Miguel, y a todas sus legiones de protección para que nos envuelvan a todos los estudiantes de la luz en su armadura de llama azul. Cárguenla y califíquenla con su pleno momentum cósmico acopiado de fe en Dios. Igualmente les pedimos que intensifiquen sus poderes de protección alrededor de todos los santuarios de luz que hay en este planeta y de todos los co-servidores en tales sitios, sintiendo el poder del primer rayo de Dios, aceptamos este llamado como ya realizado. En el más santo nombre de Dios, I am, yo soy, I am, yo soy, la divina presencia del círculo mágico de amor divino, de luz rosada, envolviendo a esta persona, situación o cosa que nombro ahora. Transformándola en puro amor, gratitud, amabilidad y decencia. En este momento de plenitud y armonía, invoco el divino corazón de Dios y a los ángeles, amados ángeles y seres cósmicos de la llama rosa, para que estén conmigo. Abro mi corazón y mi alma para ser un conducto puro de amor divino. Abro mi corazón y mi alma para ser un conducto puro de amor divino. Y realizo que esta energía magnética fluye a través de mí con plenitud, irradiando y bendiciendo todo aquello con lo que tenga contacto en mi vida diaria. Realizo que todas mis acciones, palabras, pensamientos y sentimientos son cargados por el amor perfecto de Dios, para que mi mera presencia sea un bálsamo sanador para todos. I am, yo soy, la divina expresión de la misericordia y la compasión. I am, yo soy, la bondad infinita de Dios, vertiéndose libremente sobre la vida. La luz del amor divino fluye por cada partícula de mi ser, llenándome de salud perfecta y haciendo pulsar mi alma con el fuego de mil soles. Este divino amor fluye a través de mí con plenitud, armonizando todos los espacios que habito.
soy la llama rosa del amor divino. I am, yo soy la llama rosa del amor divino. I am, yo soy la llama rosa del amor divino. Guiando toda la tierra y los corazones de toda la humanidad con esta energía cohesiva. En este momento somos soles de llama rosa irradiando este amor divino que es el poder cohesivo del universo. En este momento, I am, yo soy un sol radiante de llama rosa de amor divino, irradiando este poder cohesivo del universo. A todo ser encarnado y desencarnado, a toda corriente de vida en el planeta Tierra y a todo átomo y electrón del universo ahora. Porque como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Y I am, yo soy el fuego sagrado. I am, yo soy el fuego sagrado. I am, yo soy el fuego sagrado. Amada presencia, I am, yo soy, dentro de mí y de toda la humanidad. Amado Maestro Ascendido, Jesús el Cristo. Amado Maestro Ascendido, San Germán. Amada Madre María. Los chelas y este servidor tuyo, que estamos tributando energía a los Maestros Ascendidos para la descarga eterna y constante del amor, la radiación y la enseñanza a la humanidad en todos los planetas y universos y galaxias. Decretamos, afirmamos salud para el corazón de Agustín Moreno. Afirmamos y decretamos salud para el corazón de Agustín Moreno. Afirmamos y decretamos salud para el corazón de Agustín Moreno. Gracias, Padre, porque esto ya está hecho. Thank you.
John, buen día. Rocío, querida Rocío, gracias, ¿eh? Gracias por acompañarme siempre, mi querida Rocío González. Buenos días, Silvana, querido John. Gracias, Rocío, eres muy linda, de verdad, gracias, muchas gracias. Bueno, me dirijo en especial a Rocío porque está comenzando a hacer muchas publicaciones de las enseñanzas y me da mucho gusto. Gracias, querida Silvana, Metafísica Práctica, por Agustín Moreno, que me lo ha pedido desde ayer en la noche. Querido Agustín, cuando veas esto, ten por seguro que los chelas del Santuario del Corazón de Amatista estamos decretando y pidiendo por ti. Vas a ver que vas a estar muy bien. Vas a estar, estás muy bien, ya estás bien, tu corazón ya está sano. Ahora en este momento tu corazón ya está sano. Ya, olvídalo. Nunca ha estado enfermo tu corazón, ya está, olvídalo. Buenos días, querida Lisbeth Rey. María Rosa Cubides, buenos días. Pues bienvenidas, queridas chelas, al Santuario del Corazón de Amatista, donde vamos a hacer afirmaciones, decretos, quizá cantos, nada más que tengamos las canciones. Si alguna de ustedes tiene canciones dedicadas a los Maestros Ascendidos, me las envía y las cantamos. Y, vamos a hacer afirmaciones y decretos en las mañanas. Las que se puedan unir están cordialmente invitadas. Y bueno, la enseñanza en la noche, los decretos y afirmaciones serán mínimos, solamente que con la luz de la mañana ya se ven todas mis arrugas. Miren qué hinchado estoy. Ahora sí, miren, vean la verdadera cara de su maestro. No es tan simpático como dijeron anoche, que me estaba, ay, qué guapo, qué simpático, nada que ver. Vean, esta es la realidad. Un poco de humor. Siempre me dicen, ¿por qué te gusta tanto autobromearte? Pues nada más. Nada más. No más. Me da mucho gusto saludarlas. Aquí vamos a dejar el servicio de luz de hoy de este hermoso santuario del corazón amatista. Lo voy a repetir en el grupo de Connie Méndez. Lo voy a estar repitiendo en todos mis sitios, que todas ustedes están. A ustedes cinco, les agradezco mucho. Ustedes son las fundadoras. Escriban aquí su nombre, ustedes cinco que están. Es Rocío González, Metafísica Práctica, Silvana, Lisbeth, María Rosa, me pareció ver a Glenda. Son las fundadoras de este espacio de afirmaciones y decretos desde el santuario. Sandy Vaz, desde el Santuario del Corazón de Amatista. Ustedes son sacerdotisas del Corazón de Amatista. ¡Ay! Miren quién llegó. Es el hermano azul. ¡Dios mío! El hermano azul se ha despertado temprano. El hermano azul es el sumo sacerdote de este santuario. ¿Sabían? El hermano azul es sacerdote del arcángel Zadkiel. Antes que yo. Yo todavía voy. Yo todavía soy un chela. Pero él ya es sacerdote, él es nuestro sacerdote. Este santuario tiene un sacerdote, es el hermano Azul López. Yo todavía voy en el noviciado. Gracias, querida Silvana María de Luján Fernández. Un gran abrazo, gracias por acompañarnos. Te invito también, querida Silvana, a compartir en el grupo de Connie Méndez. También tenemos otros dos grupos, otro grupo que se llama Metafísica Llama Violeta San Germán y otro que se llama Hermandad San Germán de los Mayas de Yucatán.
te invito a compartir lo que desees compartir. Me imagino que como metafísica práctica realizas algún tipo de actividad desde esta cuenta. Estás invitadísima, a colaborar con nosotros. Gracias. Lisbeth, gracias. Gracias. Querida Rocío, estoy feliz contigo, Estoy feliz contigo. Lidia, Susana. Ay, gracias, querida Lidia. Gracias. Ay. Un gran abrazo. Bueno, pues voy a replicar esta sesión de decretos en los demás grupos y sitios, si pueden estar. Y en la noche nos vemos. Vamos, en la noche voy a reducir, ya en la noche voy a hablar con los demás hermanos, con los demás chelas, respecto a esta, a que los decretos y afirmaciones van a ser más profundos en las mañanas. Los que se puedan unir, que se unan. Y en la noche van a ser meramente así, mínimos, para no extendernos mucho en la noche, y de mañana, pues todos despertamos con muchas energías. Gracias a usted, nuestro querido sacerdote del Arcángel Zadkiel, de la Orden del Arcángel Zadkiel, el hermano Azul López. Hermano Azul López, usted como es el sacerdote, sumo sacerdote de este santuario, usted tiene que estar en todas las transmisiones, si no el servicio queda incompleto. Así que ya se comprometió. Ya está. Abrazos a ti, querida Sandy. También. Nos vemos.